Asambleístas del municipio de Santibáñez del departamento de Cochabamba, Bolivia, instalaron la sesión ordinaria para la presentación del trabajo de comisiones del anteproyecto de Carta Orgánica Municipal, este 25 de octubre del 2014. En la misma, el asambleísta Liborio Loza manifestó la importancia de elaborar la Carta Orgánica para su municipio. Es como una refundación de nuestro municipio, y el cual nos llevará pues a los buenos destinos que nosotros nos estamos trazando para hacer que Santibáñez sea un municipio productivo, un municipio que realmente dé las comodidades a todos los pobladores. En la sesión se contó con la participación de 35 miembros de la Asamblea Municipal, entre hombres y mujeres, quienes analizaron, debatieron y realizaron ajustes a la propuesta presentada por la Comisión de Desarrollo Institucional, Administrativo y Financiero. A la vez, los temas centrales de debate fueron la coordinación entre el órgano ejecutivo y legislativo, la forma de elección y la creación de cargo del vicealcalde, quien se constituye en segunda autoridad ejecutiva en ausencia del alcalde. Estamos trabajando y revisando justamente en la plenaria todo lo que se ha hecho del trabajo de la comisión, donde algunas cosas se ha tenido que aumentar y tal vez algunas cosas suprimir. Las comisiones de Desarrollo Humano Integral y Política Social, Medio Ambiente, Producción e Industria, Transparencia y Control Social tienen planificado concluir con el debate de ajustes los días 7 y 8 de noviembre. Del 2014. Bien, en realidad después de lo que va a ser esta presentación de los trabajos de comisiones, tenemos que encaminar lo que va a ser la socialización, una etapa también importante, tal vez difícil para los asambleístas, porque consiste en hacer llegar lo consensuado aquí en la asamblea ahora a la población, o sea, a sus bases, ¿no? A los que ellos se presentan, y desde luego con los aportes de ellos, muchas de las propuestas van a ser enriquecidas, modificadas, y vamos a tener también una ardua labor, ¿no? Entonces la etapa final, hasta lograr el borrador, tenemos todavía bastante discusión.